buenos días. En este 3 de diciembre de 2020, una nueva oportunidad para estar con todos ustedes. Les agradecemos el que estén al otro lado de la pantalla e igualmente a través de en Radio 10 Ingenio, también agradecemos la fiel escucha de nuestros oyentes en el comienzo de Sureste Contigo, una nueva edición. Nos vamos acercando poco a poco al fin de semana y un prolongado puente nos espera. En esta edición de jueves vamos a establecer comunicación con nuestros compañeros en los distintos municipios de la comarca del Sureste. El primer paso lo damos con el municipio de Ingenio, con el centro de producción de Ingenio, con nuestra compañera Obdulia Artiles, que nos cuenta la última hora del municipio. Obdulia, muy buenos días. Muy buenos días, saludos Antonio, a los invitados de tu programa y por supuesto también a los espectadores y a los oyentes. Pues en la mañana de este jueves tenemos que informar de la presentación de los detalles de la campaña denominada Un Amigo Te Espera, de bienestar animal y fomento de la adopción, que se lleva a cabo en el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales. Para esta campaña se contará con la colaboración y participación de diversas asociaciones animalistas, el Colegio de Veterinarios de Las Palmas, entre otros colectivos. Y recordemos que un amigo te espera. Hoy, pues en un ratito, estaremos en el Centro de Día para Personas Mayores San Isidro de Carrizal. ¿Por qué? Pues para dar a conocer cómo está transcurriendo estas jornadas de la campaña de recogida de juguetes nuevos, no violentos ni sexistas. Así que vamos a ayudar, vamos a colaborar para que en estas Navidades ningún niño, ningún joven del municipio se queden sin juguete y tampoco, pues, y mucho menos, se quede sin ilusión. Y ya por último, decir que el teatro, y más concretamente compañías de la Villa de Ingenio, están de enhorabuena tras darse a conocer los finalistas de las 9 categorías a concurso de los premios Réplica 2020. 5 nominaciones, nada más y nada menos, de la obra El crimen de la calle Fuencarral, de Una hora menos, y otras 5 para San Juan, de Teatro La República. Así que desde aquí, desde los servicios informativos, desde este programa y desde esta casa, damos la enhorabuena y deseamos la mayor de las suertes a estas compañías y a sus integrantes y responsables. Seguiremos de cerca también la decisión final del jurado. Esto es por ahora, pues, la información que podemos adelantar, Antonio, pero emplazamos a los oyentes y a los espectadores al informativo de este canal televisión de las 7 y de las 11 de la noche. Muchísimas gracias, Obdulia. Te veremos dentro de poco en el transcurso de este programa. Buen día. Vamos con nuestro compañero en el municipio de Agüimes, Chano Sánchez, que también nos cuenta la última hora de esta localidad gran canaria en la comarca del Sureste. Adelante, Chano, muy buenos días. Muy buenos días, compañero. Buenos días también a todos. De Agüimes pasan tres asuntos. El primero, el Ayuntamiento de Agüimes invierte 250.000 euros en mejorar la red de abastecimiento en agua del cruce de Arinaga. Se instalará un nuevo sistema de conducciones que reduce las pérdidas y mejora la presión en los hogares, además de facilitar el arreglo de futuras averías. En otro orden de cosas y con la mirada puesta en nuestra mancomunidad del Sureste, el Sureste trabaja en un plan para la retirada de invernaderos abandonados. Lo hacía ayer presentándole un anteproyecto al consejero insular del sector primario, Miguel Hidalgo, con el fin de solicitar la implicación del Cabildo de Gran Canaria. Y terminamos con un programa de formación y experiencia profesional, Fórmate, que en este caso forma a 18 empleados de larga duración del municipio. Durante los próximos 7 meses realizarán funciones de peón de obras y servicios municipales, además de adquirir noticias ampliadas en nuestro informativo. Gracias, Chano. Buen día. Hasta mañana. Hasta mañana, compañero. Vamos ahora con Gustavo Hernández en el municipio de Santa Lucía. Gustavo, buen jueves. Adelante con la información.
Hola Antonio Miguel, a todos los que nos están viendo en directo en Sureste Contigo, muy buenos días. Hoy, día 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de la Discapacidad. Por este motivo, el alcalde del municipio y la concejala de Servicios Sociales, Mayores y Discapacidad, Antonia Álvarez, han visitado hace escasamente 20 minutos el Centro Municipal de la Discapacidad para ver in situ el trabajo que realizan los profesionales y también dar ese aliento y ese apoyo a los usuarios y familiares de ese centro y recurso municipal. Por cierto, también con el motivo del 3 de diciembre, la Asociación de Síndrome de Down de Hasta Sur pues celebra cada año su particular gala. Este año, por los motivos que ya todo el mundo conoce, el COVID-19 no se va a poder hacer esa gala de manera presencial, pero sí que la van a hacer de manera virtual. Una gala que solo podrán ver aquí en esta casa, en este canal de televisión, a partir de las 6 menos 10 de la tarde. Es la forma que tiene la Asociación Hasta Sur para también celebrar, como cada año, este 3 de diciembre, una gala que se va a repetir el sábado a las 4 y media de la tarde también en esta casa y también de manera simultánea en el YouTube de RTV Tagolor Santa Lucía. También tendrán todos los datos en los informativos de las 7 y las 11 de la noche. Y vamos a acabar con dos jornadas que están en marcha en estos momentos en el municipio de Santa Lucía. Ayer se abrieron en la Casa de la Cultura del Teatro Víctor Jara las jornadas del TDH con la presencia del presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, Antonio Morales. Hoy finalizan con la presencia online del juez, abogado y escritor Emilio Calatayud y la ponencia de José Ramón Gamo Rodríguez. Y también ayer se abrieron en esta casa, en este canal de televisión, las jornadas dedicadas al sector primario de Santa Lucía, desde la Casa de la Cultura de Sardina del Sur. Ayer el programa estuvo dedicado a la agricultura y hoy estará dedicada a la ganadería con técnicos del Gobierno de Canarias, del Ayuntamiento de Santa Lucía, concejales, representantes de cooperativas, en definitiva también los profesionales del mundo ganadero. La cita, 7 y media de la tarde en este canal televisión. Mañana acabarán las jornadas con las conclusiones por parte del consejero insular del Cabildo y el alcalde de Santa Lucía. Es nuestro cometido, además como servicio público, este canal televisión, el seguir conectando a la sociedad con los diferentes eventos que son de interés en las circunstancias que sobran decir a estas alturas. Gustavo, muy buen día y será hasta mañana. Hasta mañana, amigo. Muy buenas tardes. Enseguida hablamos de Emprender en Femenino, que es básicamente una invitación especialmente a las mujeres para que de alguna manera puedan considerar o pensar que todo es posible, incluso formar una propia empresa o llevar a cabo un sueño. Y lo vamos a hacer con Rocío Pozo, que es bailaora, docente de flamenco, con su propia escuela, además con una productora. Yo no sé, Rocío, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Miguel. Si lo he expresado correctamente, porque bueno, ambas cosas están unidas, ¿no? Crear una empresa por iniciativa propia, basándola en la propia vocación, cumplir un sueño, puede ser rentable y de alguna manera puede llevarnos a una vía laboral tremendamente interesante y que se vive intensamente. Yo, desde luego, toda mi vida me he dedicado a esto. Llevo 26 años aquí en Telde con mi propia escuela. Pero ya cuando yo vivía en Madrid, llevaba 7 años viviendo también del mundo de las artes, dando clase, bailando en una compañía. Entonces, mi sueño, que era estar siempre en contacto con el arte y con la danza, lo he llevado durante toda mi vida y he podido vivir de ello, ¿no? O sea, hacer lo que más me gusta y encima, pues que te paguen por eso y que tú puedas tener tu economía y tu vida normal. No sé si es correcto o no, pero evidentemente estamos hablando de un seminario que va a tener lugar el próximo 10 de diciembre. Parece que emprender, o hasta hace bien poco, emprender era una cuestión más bien de hombres.
a la hora de establecer una empresa del tipo que sea, ¿no? De carácter el cultural, artístico o en todos los ámbitos. Daba la impresión de que era un coto cerrado, ¿no? A los hombres. ¿Cuál era el problema o cuál es el problema, ya que se va a encarar este seminario Emprender en Femenino? Falta de valentía. Entiéndanme bien, me refiero valentía para dar un paso, para crear una empresa, vivir de ello, valentía entre comillas, por supuesto, o sencillamente que ha sido un mundo de hombres que no ha dado paso o espacio a la mujer. Yo pienso que ha habido siempre los hombres son los que han trabajado, ¿no? Entonces quizá ha habido un momento de la historia en que las mujeres se han dejado llevar por esa inercia de tú haces esto y yo hago esto, tú en la calle y yo en la casa, ¿no? Pero gracias a Dios ha habido muchas mujeres valientes que han roto con ese molde y todas hemos seguido, todas las que hemos tenido ese espíritu emprendedor y que no nos hemos dejado llevar por la inercia de un rol en el que la mujer no podía emprender, ¿no? Sino que tenía que ser secretaria de o estar siempre al mando de un hombre. Yo es que eso nunca me lo planteé, realmente lo hice y fin. O sea, no me lo planteé, no pensé, pues tengo que romper con algo, no pensé en romper con nada, sino pensé en hacer mi sueño. Yo, antes de venir aquí a vivir a Canarias, había estado 7 años en una escuela y también había formado parte de una compañía de danza. Y yo lo que siempre veía cuando estaba como empleada de esa escuela es que a mí me surgían ideas, me surgían ganas de hacer las cosas a mi manera. Entonces, yo las hacía a la manera de la persona que dirigía ese evento, que también era una mujer. Entonces, cuando vine aquí a Canarias, decidí que yo emprendía y lo hice natural, de una manera natural, porque sentía que sabía lo que quería hacer, sabía lo que quería de mis alumnos, sabía lo que quería mostrar, lo que quería, por dónde quería llevar yo mi camino y cómo yo entendía la docencia en el mundo de la danza. Mujeres emprendedoras ha habido a lo largo de toda la historia, tal vez escondidas en la historia, no sé. Con qué intencionalidad, pero podemos hablar de muchísimas mujeres que tuvieron grandes responsabilidades, pues no sé, me viene a mí en la mente en la antigüedad, pues Hipatia, ¿no? En este caso con la Biblioteca de Alejandría, nada más y nada menos, la desaparecida, desgraciadamente, Biblioteca de Alejandría, cuando Hipatia era la que impartía, incluso tenía muchísimos problemas con las diferentes culturas o creencias, cuando quería impartir ciencia, por ejemplo. De la misma manera, en el arte, tenemos muchas gentes, muchas mujeres emprendedoras, pero ocultadas por la historia. ¿Comparte conmigo esta reflexión? Desde astrónomas, científicas, gracias a Dios en los medios de comunicación, estamos viendo en la actualidad cómo investigadoras aportan nuevos datos y valiosísimos con respecto al COVID-19, por ejemplo, ¿no? Lo estamos viendo. Los roles están cambiando, los roles están cambiando, pero se puede mantener una vocación, se puede tener unas ideas y se puede llevar a cabo una empresa. Porque estamos hablando en su caso, estamos hablando pues muchísimos años dedicada a esta materia, ¿no? Al tema del baile, la docencia del flamenco. Y todo ha llevado también, además el desarrollo de diferentes funciones, de diferentes aventuras, ¿no? Que tendremos la oportunidad de ver como imágenes un recurso, pero se va más allá, cada vez se va dando un pasito con la creación de una productora que ya no se basa en los propios espectáculos, sino también en la contratación de diferentes obras de otros artistas, ¿no? Bueno, nosotros en el 2016 emprendí junto con mi compañero la creación de una productora donde en principio solamente pues llevábamos la compañía flamenca con mi nombre, Compañía Flamenca Rocío Pozo. Empezamos con una primera obra, ya llevamos por lo menos 6 o 7 obras, llevamos 4 años metidos en esto y llegó un momento en el que dijimos, bueno, pues vamos también a hacer otras cosas, ¿no? Vamos a llevar a cabo pues obras infantiles, vamos a llevar gente que
el mundo de la música, cantantes, teatro puro y duro. Entonces, bueno, pues llevamos diferentes compañías y cada vez como que la aventura se va ampliando y te va apeteciendo tocar más cosas, porque al adentrarte en este mundo, que para mí es apasionante, pues mi mente nunca está quieta, ¿no? Y siempre se nos ocurren cosas que podemos hacer, otros palos que tocar. Entonces, bueno, esa es mi vida y siempre lo ha sido, una vida entregada al arte, a la creatividad y a las ideas. ¿Cuál es el mensaje principal que querría manifestar en este seminario Emprender en Femenino el 10 de diciembre? Pues mi mensaje principal es escucharse a uno mismo y creer, tener confianza y tirar hacia adelante, porque hay muchas ayudas, en el momento que tú te informas y te metes, al principio todo te puede parecer un mundo, pero en el momento que metes el piececito, ya pues te van guiando siempre las personas que ya están en ello, con conversaciones que te pueden abrir los ojos de muchas cosas, las administraciones, ayudas, o sea, hay muchas cosas que te pueden hacer cumplir tu sueño. Y siempre hay que intentar creer en uno mismo y tirar para adelante con eso, ¿no? Porque estar ocupada todo tu día haciendo algo que no te gusta y a lo mejor tener una afición muy arraigada que solo le dedicas 2 horas a la semana o, ¿no? Y ahí es donde tú te desfogas, pero a lo mejor eso lo puedes convertir en tu profesión, en tu día a día y tener una vida mucho más llena, ¿no? Y plena en la que tú te puedas realizar. ¿Qué hace falta? ¿Creer en uno mismo, en una misma, en cualquier caso? Si hablamos de emprender en femenino. Importantísimo. ¿Creer? Creer ¿Fe? y ser ¿De qué se valiente. trata? Ser valiente. Y el esfuerzo es muy importante, ¿no? Tener espíritu de sacrificio, de trabajo. Porque no es lo mismo cuando tú acudes a una empresa donde, bueno, o simplemente a una escuela donde a lo mejor está empleada una persona, pues el que lo lleva es el que tiene todo el peso de muchas cosas, ¿no? Entonces tú vas en plan más cómodo, pero cuando tú decides emprender, que para mí el sacrificio está, bueno, está ahí, pero es mucho más importante mi realización personal, el que yo pueda llevar a cabo mis ideas, mi forma de pensar. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Es Claro, decir, uno entonces desarrolla sus propias ideas, pero eso también conlleva, bueno, no sé si sacrificio o dedicación, ¿no? sí, he sacrificado porque yo me he visto muchos sábados, domingos ensayando, preparando muchísimas cosas, Pero también he pero sacrificado trabajar por cuenta ajena. también y si no te gusta, más sacrificado todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un esfuerzo ahí, pero es lo que dices tú, es dedicación. Es dedicación porque al final el esfuerzo es que lo haces y no te pesa, ¿no? O sea, es algo que luego vas a encontrar un resultado, vas a encontrar una satisfacción. Entonces, se hace sin más, ¿no? Me gustaría humildemente contarle pues una experiencia personal Qué bien. en relación a todo esto. Cuando uno habla, por ejemplo, con amigos, ¿no? Rara vez alguien comenta que está haciendo algo que no le gusta. Se podrá quejar de una cosa u otra de su trabajo, pero bueno, yo quería ser ingeniero y es ingeniero. Pues yo quería dedicarme a la música, pues es músico. Pues yo quería, esto en el caso de amigos, conocidos, etcétera. Cuando se trata de amigas o se trata de conocidas, ¿no? Yo siempre quise hacer esto, pero nunca lo he hecho. Yo siempre quise hacer aquello, pero nunca me atreví. Es verdad. El discurso es completamente, como experiencia personal de lo que uno escucha, el discurso es completamente diferente en un lado y en otro. Claro, porque la mujer ha sacrificado por la maternidad, por muchas cosas, ha sacrificado sus sueños. Pero bueno, creo que La ahora maternidad también puede ser un sueño, o sea, también puede ser también. un sueño, claro, pero yo sobre todo veo que ese tipo de comentarios han venido en generaciones como la mía, o a raíz de, pues me casé, tuve hijos, entonces no pude, tuve que atender esto, lo otro, y no pude yo desarrollarme, ¿no? Pero ahora la gente joven viene de otra manera. O sea, ese discurso
yo ya no lo escucho. Lo escucho en mujeres más maduras, ¿no? No, no, hago el inciso o aclaro que lo escucho en personas, por ejemplo, de mi generación. Claro, No, sí, yo ahí sí no hay. lo escucho de gente joven. Normalmente uno se codea con gente de Claro, su de su propia edad, más o edad. menos, Sí, ¿no? en Entonces. nuestra generación sí es cierto que hay mujeres que han sacrificado sus sueños por atender a la familia, a sus padres, a sus hijos, a su marido, ¿no? Sí, pero como digo, siempre me ha gustado pintar, pero nunca lo he hecho. He Sí. hecho cositas y tal. De repente, pues llega la oportunidad, pintan y descubren que no era tan complicado, que no había una barrera de metal dura y fría que atravesar, sino que era sencillamente dar un paso de Hacerlo, valentía, ¿no? hacerlo. ¿No? Y al mismo tiempo, pues también liberarse de muchas cadenas, ¿no? O de Sí. muchas. ¿Cómo diría yo? De muchos complejos de culpabilidad por abandonar los roles que eran Sí. tradicionales, tal vez. Sí, eso es. Le pregunto más que nada, ahora, por un lado, por la escuela. ¿Cómo está funcionando con las medidas COVID de este año? Pero han empezado puntualmente, 1 de Sí. septiembre, en fin, que no para. Sí, yo empecé, de hecho, ha ocurrido algo muy bonito. La pandemia, ya sabemos toda la parte negativa que tiene, no hace falta que la digamos, pero No, no, también tiene algo no. bueno, ¿no? Y es que, bueno, yo mantuve las clases online, trabajaba en casa, trabajé como pude y puntualmente mis alumnos venían a la cita, cada uno a su hora, y nos ayudamos mutuamente, ¿no? A poder soportar esos momentos, ¿no? En los que todo el mundo te agradecía, ay, esta hora me sienta muy bien, ¿no? Me hace olvidarme un poco de todo esto y demás. Entonces, cuando en junio ya pudimos abrir la escuela y fue muy emocionante. O sea, recuerdo, yo trabajé muchísimo la técnica del abanico en casa y hacíamos coreografía con abanico y demás. Entonces recuerdo el primer día que todas nos reunimos en la escuela y hicimos así, ¡ras! Y sonó aquel abanico y todas sentimos una gran emoción porque estábamos allí, ¿no? Ajá. Fue súper bonito. Sí. Fue un símbolo, ¿no? Estaba el sonido del abanico Sí. en directo. Y siento que todas hemos valorado muchísimo más esos momentos de tus tardes que las niñas están estudiando y acuden a la escuela, se desfogan una hora, hacen algo que les encanta y se van otra vez a casa. Y ahora la asistencia es como, o sea, es que no fallan. Hay como mucho interés en no perderme esa hora, ¿no? Por si acaso de repente otra vez me confinen y no pueda yo venir aquí a zapatear, porque en casa no podíamos zapatear. Entonces utilizábamos otros elementos que tiene el flamenco que sí eran posibles usar en casa. Y ahora mismo, pues, yo me siento muy feliz. Es como que le ha dado un aliciente a mi tarea de maestra, ¿no? Que llevo ejerciendo tantísimos años y ahora siento como una ilusión renovada, ¿no? Por este encuentro de nuevo, porque pensé que lo perdía. Creí que me quedaba sin lo que amo. En absoluto, lo podemos decir en función de las conclusiones a las que han llegado muchas personas invitadas a este programa, que han hablado de cultura desde su ámbito. En este año nos hemos dado cuenta, en un confinamiento, lo importante que era la cultura, lo Total. importante que eran los hábitos que manteníamos, a los cuales tal vez, no sé, tal vez no le dábamos la importancia suficiente. Sí. Pero sí ha habido incluso artículos periodísticos que han demostrado, oye, lo que necesito es ya no un paseo, necesito volver a ver lo que me gustaba en un teatro, en un Claro. recinto, pues dedicarme a cualquier actividad artística en cualquiera de las escuelas. Una última pregunta, a mí me gustaría, además de desearle muchísima suerte para emprender en femenino el próximo 10 de diciembre, ya lo saben nuestros telespectadores y especialmente todas aquellas mujeres que tengan un sueño, y esta es una oportunidad para hacer cumplir aquello
no sueñes mucho, no sea que de repente se cumpla. Creo que lo decía Séneca, si no Sí. me equivoco. Una última pregunta ya de carácter general. ¿Por qué gusta tanto el flamenco en Canarias? Bueno, yo pienso que el canario tiene la sangre muy caliente, ¿no? Es apasionado y el flamenco pues llega, te llega al corazón, ¿no? Y te remueve por dentro. Entonces, yo recuerdo cuando llegué aquí que el flamenco era un gran desconocido, ¿no? Y me costó muchísimo trabajo arrancar en la escuela. Una vez que empezó a venir la gente, el boca a boca hizo que bueno, no pararan de llegar niñas y niñas. Y entonces he podido trabajar durante 26 años intensamente en mi escuela y llevar el flamenco bueno, yo estoy en Telde, pero a muchos puntos de la isla. Y luego ese sentimiento también lo puedo percibir muchísimo cuando hago obras. El calor del público, cómo te aplaude, cómo se levanta en cada remate, cómo tú sientes al público, ¿no? El flamenco tiene algo que tiene una fuerza, es un arte que toca todos los sentimientos, va desde la alegría a la pena, pasando por todo, siempre de una manera muy intensa, ¿no? Entonces, creo que el canario no puede permanecer impávido, o sea, impasible ante eso, ¿no? Con su sangre caliente. Bueno, podemos decir que el flamenco, independientemente de sus orígenes, sería muy largo de contar, es un género que traspasa las fronteras. No estamos hablando de los tópicos que muchas personas pueden tener, que se circunscribe a Andalucía y poquito No, más, y para es un nada. símbolo, no, en lo más mínimo, porque a lo largo de la historia también ha habido músicos que han fusionado incluso el jazz con el flamenco. Estamos hablando de músicos de talla internacional, músicos americanos. El flamenco, por ejemplo, durante muchísimos años ha hecho furor, por ejemplo, en un país tan distante como Japón, donde tienen escuelas Es de una flamenco. barbaridad. Por lo tanto, bueno, y también recordamos la figura de Paco de Lucía, cuando tocaba con los Totalmente. grandes guitarristas mundiales y se quedaban asombrados del gran talento de Paco de Lucía, e incluso ha sido imitado. El flamenco es algo más que una región, que un folclorismo, como algunos erróneamente entienden. Yo le deseo toda la suerte del mundo Muchísimas en gracias. su trayectoria profesional dilatada. Esa suerte yo creo que ya la ha ido recogiendo porque es fruto del sacrificio, de la dedicación, y por supuesto que su mensaje llegue en Emprender en Femenino el próximo 10 de diciembre. Muchísimas gracias por haber A estado ti, aquí. muchísimas gracias. Y deseamos, por supuesto, también que haya servido esta conversación para que todas las personas interesadas, bien sean mujeres esencialmente, que podrían tener una alternativa laboral, pero también pueden ser hombres que pueden apoyar a sus compañeras, a sus compañeros de vida, ¿no? Yo creo que este camino también se puede hacer conjuntamente, hombres y mujeres, los primeros apoyando a las segundas en iniciativas que pueden convertirse en una fuente económica, puede convertirse en un trabajo. Y de ello va precisamente este seminario. Nosotros vamos a cambiar de tema porque el próximo jueves tendremos en este programa, dentro de una semana, tendremos al humorista Maestro Florido, bien conocido por estos lares, sobre todo en la villa de Ingenio, en la comarca del sureste, y va a participar sobre todo en ese festival internacional de calle. Lo hará el próximo 11 de diciembre. Esta es la promoción de nuestro humorista Maestro Florido de cara a ese festival. Muy buenas a prácticamente todo el mundo. Me asomo por aquí para invitarles el próximo 11 de diciembre que estaremos en la Villa de Ingenio. Será en la carpa de la Plaza de la Candelaria, 20:30, lo que antes era las 8:30 de la noche. Y estaremos representando El Animal Conoce. Recuerden, 11 de diciembre, 8:30 de la noche en la Villa de Ingenio. Pues venga entonces. Oíste, oíste, oíste. Desde AEMUCAN, Asociación para la Evolución de la Musicoterapia en Canarias, en este día de Santa Cecilia,
queremos recordar que la música también tiene uso terapéutico. En musicoterapia se crean espacios de escucha. En musicoterapia se crean espacios de apoyo. En musicoterapia se crean espacios de acompañamiento. En musicoterapia se abordan objetivos terapéuticos a nivel cognitivo. A nivel emocional. A nivel fisiológico. A nivel social. A nivel espiritual. Hemos visto un vídeo bastante ilustrativo, incluso con conexión con nuestro anterior tema, cuando hablábamos de ese entusiasmo, cuando lo decía nuestra invitada, a la hora de bailar flamenco, de, sobre todo en la escuela. Fíjense ustedes en este año con la pandemia, cómo prácticamente el bailar, aprender, sobre, telemáticamente o no, se convierte en una terapia, en una liberación. Bueno, pues eso es musicoterapia. La música tiene un efecto terapéutico en todos los aspectos. Acabamos de ver este vídeo realizado por Aemucan y vamos a charlar con su presidenta, que es Meritxell Llanes. Meritxell, muy buenos días. Hola, buenos días, Antonio Miguel, encantada. Igualmente, y nos viene muy bien, sobre todo el mensaje de Aemucan, después de, además de la conversación que hemos tenido, sobre todo del año que estamos pasando, y cómo hemos recurrido a la música en todos los aspectos, porque si nos quedamos en casa, de brazos cruzados, delante de la televisión, y haciendo poco más, de repente nos damos cuenta de que nos falta prácticamente todo. Yo creo que la música ha vuelto y uno se libera escuchando música en cualquier aspecto, cualquier problema que uno pueda mantener, vamos a llamarlo así. Yo no sé si está de acuerdo con esta definición. Estoy de acuerdo contigo en que la música tiene muchas utilidades, pero es cierto que bueno, nosotros desde Aemucan, ¿no? Asociación para la Evolución de la Musicoterapia en Canarias, pues lo que queremos es dar visibilidad a lo que es nuestra labor, que es ser musicoterapeutas, y la musicoterapia pues implica el uso de las herramientas musicales a lo largo de un proceso terapéutico. Como tú bien estabas indicando, ¿no? Y me repito un poco, la música tiene muchos usos, lo que pasa es que nosotros pues la usamos como herramienta terapéutica. Para esto pues aquí nosotros reivindicar un poquito el hecho de que, bueno, somos profesionales titulados. Aquí en España nuestra formación es de máster universitario y bueno, en otros países musicoterapia es carrera universitaria. Uh-huh. Y bueno, nosotros contamos que la música es nuestra herramienta y siempre pues defender eso que bueno, que la música tiene muchos usos, pero cuando hablamos de musicoterapia siempre medir un poquito el mensaje que damos, ya que bueno, como herramienta terapéutica que usamos, pues la música también puede hacer daño y entonces pues dar un poquito de información a cualquier persona que esté interesada, pues que se informe antes de ver cualquier cartel que ofrezca musicoterapia. Está claro, no hablaba concretamente de la música terapia, pero sí primero del poder de la música. Cuando sí, uno está, bueno, cuando uno ha estado pues en confinamiento y cabizbajo, como todos hemos estado, y en tensión en muchas oportunidades, pues pones música, parece que te relajas, parece que te trasladas, y bueno, ahora sí hablamos de musicoterapia, ahora sí hablamos. Yo me adelanto. Sí, pero sobre todo reivindicar la figura profesional del terapeuta, del musicoterapeuta. Sí, exacto. Porque no está reconocida socialmente, tal vez. Hay mucho, no es que no esté reconocida, porque es cierto que tenemos formación e incluso, bueno, hay muchas asociaciones en España e incluso hay una Federación Española de Asociaciones de Musicoterapia. Me refiero a nivel social.
A nivel social. A nivel social hay mucho desconocimiento. Eso es lo que me hay, lamentablemente sí, hay mucho desconocimiento y bueno, pues nosotros desde la asociación lo que queremos es pues divulgar un poquito cuál es nuestro trabajo, en qué consiste, como bien salía en el vídeo, pues cómo trabajamos, ¿no? Que la musicoterapia pues trabaja con objetivos terapéuticos a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel físico, y todo eso siempre pues como terapia complementaria, ya que nosotros no somos terapia alternativa, sino que complementamos pues el trabajo también de otros profesionales. Uh-huh. Marichel, un ejemplo o muchos ejemplos, me da exactamente igual, cuanto más ejemplos mejor. ¿Para qué sirve la musicoterapia? ¿En qué nos puede ayudar? Así rápido, pues por ejemplo, a nivel físico, pues si hay una persona pues con una tonicidad muy, o sea, tiene el cuerpo muy tenso, pues intentar ayudar a través de la música a relajar esa tonicidad. También podemos ayudar a que el ritmo respiratorio, ¿no? A que nuestra respiración pues cambie un poquito, acompañar sobre todo al paciente o al usuario, ¿no? En las necesidades que tengan. Nosotros decimos que, ¿no? que el paciente es nuestra partitura y nosotros pues leemos lo que él nos transmite y hacemos sonar eso que nos transmite. Uh-huh. Bueno, para diferentes patologías, desde lo que, bueno, uh-huh. primero es analizar al paciente, pero por ejemplo, un uh-huh. caso específico, el más llamativo, por ejemplo, en el que se utiliza la musicoterapia. Hay, a ver, lo más conocido suele ser los estudios con Alzheimer, pero es cierto que la musicoterapia abarca muchos ámbitos. Nosotros en la asociación somos 19 miembros ahora mismo, y estamos en distintos ámbitos trabajando. Hay compañeros que trabajan en educación, compañeros que trabajan en hospital, hay muchos ámbitos en los que trabajar, e incluso desde el inicio de la vida hasta el final. Se puede trabajar incluso en el prenacimiento de la vida, ya que hay proyectos para embarazadas, luego para prematuros, como te comento, pues en ámbito hospitalario. Uh-huh. En educación, la musicoterapia puede acompañarnos a lo largo de toda nuestra vida. Uh-huh. Y ahí el musicoterapeuta lo que tiene es, pues bueno, adaptarse a los objetivos terapéuticos que se estén buscando trabajar, y durante el proceso terapéutico, pues ir elaborando y dando sonoridad a ese proceso. Uh-huh. Le puedo contar, por ejemplo, el caso de una persona mayor con Alzheimer, en este caso una señora, ya tenía una edad bastante avanzada, que no reaccionaba a estímulos, no reconocía ni siquiera a sus personas del entorno, y decidieron ponerle un tema que para ella, una canción que para ella era muy significativa en sus años de juventud. No reaccionaba ni un estímulo, parecía no reconocer absolutamente a nadie de su entorno, pero reconoció inmediatamente una canción que le devolvió al pasado, empezó a llorar y a partir de ahí reaccionó. Además, curiosamente, este ejemplo que le estoy poniendo es parte de una película, es el guión también de alguna película de animación. Este puede ser un ejemplo, ¿verdad? Puede ser un ejemplo. En ese caso, pues bueno, la familia trabajó con lo que era la historia musical de la señora. En ese caso, me imagino que no habría un musicoterapeuta presente, entonces, bueno, sería el momento puntual. En nuestro caso, nosotros pues intentamos recabar esa información, si no es posible, con la persona que tenemos delante, pues con sus familiares, para hacer lo que es la historia musical de esa persona. Y a partir de ahí, pues ver cómo podemos acercarnos. Es cierto que la música evoca recuerdos que a veces de otra manera no salen, pero lo importante es que el musicoterapeuta, al estar ahí, pues sepa controlar la situación, ¿no? Y acompañar a la persona en ese recuerdo. Uh-huh. No es simplemente toco, recordamos, cantamos y me voy, sino acompañarla para que esa sensación tampoco sea pues un recuerdo que se quede ahí simplemente, sino que, sí, sí. que sea pues algo más, uh-huh. que sea un momento de encuentro también con la familia. Uh-huh.
invitar a todos a creer, por supuesto, en esta terapia. Para eso están los especialistas, para eso estamos hablando con la presidenta de AEMUCAN, para eso decimos que esto es carrera superior, titulación superior en el resto de Europa. En España estamos un escalón por debajo, y tengan la completa seguridad de que esto realmente funciona, porque incluso los profesionales de la música trabajan un aspecto que se llama psicoacústica, que es que una canción agrade más o menos depende de unos parámetros que no vamos a explicar, pero que es tremendamente complejo, y los productores musicales lo saben, trabajan la psicoacústica para que un tema guste más o guste menos. E incluso Mozart lo hacía. Me permito la licencia, ¿eh? Sí, es cierto que, bueno, a ver, la música está muy extendida en todo el mundo y es un lenguaje universal. Nosotros, obviamente, pues como nuestra herramienta de trabajo, tenemos que saber cómo emplearla y, bueno, como tú dices, ¿no? Pues adecuarnos a esos timbres o a esas intensidades que sean pues lo más agradable posible para los que nos rodean. Y también, bueno, pues nosotros trabajamos con música en vivo, así que también estamos ahí en el momento de actuación, pues buscando el sonido perfecto. Bueno, yo solamente lanzo una pregunta para los curiosos en relación a la musicoterapia, a la psicoacústica. Solamente dejo la pregunta ahí. ¿Por qué Mozart en ninguna de sus obras utilizó el si bemol? En ninguna, en ningún arreglo. Lo dejo ahí. Volvemos otra vez a la musicoterapia. ¿Cómo pueden informarse las personas que nos están viendo, que nos están escuchando a través de Radio 10, de decir yo quiero apostar, estoy convencido? Hay motivos, todos los motivos para creer en la musicoterapia y en sus profesionales. ¿Cómo se puede contactar con AEMUCAN? Pues mira, nosotros ahora mismo tenemos una página de Facebook y otro perfil en Instagram, que a través de ahí pues se pueden poner en contacto perfectamente con nosotros. Y si buscan también un poquito de información, tenemos una página WordPress, que es aemucan.wordpress.es, si no me equivoco. Pero vamos, sobre todo si quieren contactar con nosotros, que yo ahí les invito, por supuesto, a través de Facebook y de Instagram, pues nos envían un mensaje directo y nosotros lo más rápido posible les contestamos. También, bueno, si buscan que se pongan en contacto con nosotros, pues para todo, si necesitan pues saber un poquito más. Nosotros en 2015 realizamos las primeras jornadas de musicoterapia en Canarias, que se hicieron en Gran Canaria, de hecho, en vecindario. Y tenemos la idea de, dentro de la medida de lo posible, lo más antes que se pueda, realizar una segunda jornada. Pero es cierto que este año pues, no nos ha dado tregua y no. Entonces, bueno, tenemos que plantearlo pues, un poquito más a futuro. Ajá. ¿Cuántos profesionales de musicoterapia hay en Gran Canaria? En estos momentos en la asociación, bueno, estamos repartidos en las islas, somos en Canarias, 19 miembros en la asociación. Estamos en Gran Canaria y en Tenerife, pero también hay compañeros que están en Lanzarote y tenemos una compañera en La Palma. Entonces, bueno, si buscan incluso en las Islas Menores, pues si, poniéndose en contacto con nosotros, pues buscamos posibilidades. Y además comentaba que con compañeros y compañeras en centros hospitalarios. Sí, hay un proyecto grande aquí en centros hospitalarios. Y bueno, y también hay una compañera que está a través de educación. Bueno, pues ha sido un auténtico placer hablar de musicoterapia, porque es una terapia a tener muy, muy, muy en cuenta. Creo que lo tenemos interiorizado, tal vez a nivel social, decía, no a nivel académico de formación. Todavía nos cuesta entrar en nuevos terrenos, ¿verdad? Estamos todavía anclados a las viejas ideas, pero tengan la completa seguridad de que la musicoterapia sirve, tiene muchísimas aplicaciones a nivel de relax, a nivel no solo de relax, sino tratamiento de diversas patologías, sobre todo de carácter mental e incluso no mental. Yo también lo quiero dejar claro. A nivel orgánico también ayudan. Exactamente, sí, tenemos muchas veces esa creencia, ¿no?, de que solo cuando tenemos algo es cuando necesitamos
buscar una herramienta que nos ayude y no, también hay, existe la musicoterapia preventiva que se puede aplicar incluso a otros ámbitos, ¿no? Que muchas veces esperamos hasta el último momento y no es necesario. Conocer la musicoterapia y tener curiosidad por empezar un proceso terapéutico no implica que tengamos que estar malos de algo, sino simplemente pues querer empezarlo. Ha sido todo un placer, Marichel Llanes, presidenta de AEMUCAN. Es un tema que da para mucho, e insisto, y sobre todo lo más importante, es llevar a la ciudadanía la importancia de la musicoterapia y sus profesionales. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, gracias, buen día. Nosotros continuamos en nuestro programa, seguimos adelante, seguimos con diferentes contenidos que están relacionados evidentemente con la actualidad informativa en la Villa de Ingenio. No sé si nos vamos con nuestra promoción del teatro de calle. Vamos con ella en esta edición de Sureste Contigo. Festival Internacional de Calle, 12 y 13 de diciembre, en la carpa de la Plaza de la Candelaria, organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Sábado 12 de diciembre, Civic Siriac, Aragón, a las 5 y media de la tarde. Sebastián de Tiche, Bélgica, 6 y media de la tarde. Willy Monroe, Madrid, 8 de la tarde. Domingo 13 de diciembre, Chema Muñoz, Cataluña, 11 de la mañana. Rafael Dante, Argentina, 12 y media del mediodía. Adrián Conde, Argentina, 1 y media de la tarde. Ven al Festival Internacional de Calle dentro de las actividades de la campaña de Navidad 2020 del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Organiza Concejalía de Cultura. Nosotros además les avanzamos a esta hora de la mañana en directo que en la jornada de mañana viernes tendremos en Sureste Contigo al edil de Vías y Obras, Servicios Públicos, Medio Ambiente y Parque Móvil del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Si desean, estamos hablando de Carmelo Pérez, si desean dejar alguna pregunta para el propio concejal, algún planteamiento que ustedes deseen, lo pueden hacer bien en directo mañana a través del teléfono que pueden ustedes ver en pantalla, o lo pueden perfectamente escribir. Si prefieren un comentario de texto, un comentario de voz, lo pueden hacer al teléfono que ustedes ven, el 629-2897-59. Será la conversación con el concejal Carmelo Pérez en la jornada de mañana en nuestro programa, y por supuesto les invitamos a que sean partícipes también de la conversación con el propio concejal, que estará perfectamente encantado de responder a todas las cuestiones que ustedes le puedan plantear. Por otra parte, nos vamos ahora al centro ocupacional de la Villa de Ingenio por el día que se celebra en la jornada de hoy, el Día de la Discapacidad. Ellos han desarrollado un vídeo con motivo de esta conmemoración, y que nosotros vamos de inmediato a verlo. Todos somos capaces, es el título de este vídeo. Para toda la vida, un amanecer en Canarias para toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto es pa' toda la vida. Me estoy acordando de esa mujer. Esto es pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto es pa' toda la vida.
Es el Centro Ocupacional de Ingenio que celebra el Día de la Discapacidad en la jornada de hoy con la publicación de este vídeo en sus redes sociales en este 3 de diciembre. Todos somos capaces. Bueno, lo veremos en unos instantes después de esta conversación que vamos a mantener con Juan José Estupiñán, que es el monitor del Centro Ocupacional de Ingenio. Juan José, muy buenos días. Buenos días, Antonio. Bueno, pues gracias por estar en este espacio. Un auténtico placer y, por supuesto, la labor de todos ustedes y de los chicos y chicas se lo merecen, por supuesto, ¿no? Y más con el eslogan que se ha elegido para este vídeo, todos somos capaces, nunca mejor dicho, y hay que ponerlo en valor. Sí, estamos obligados a llevar a cabo algún tipo de actividad que pudiéramos difundir a través de la sociedad de las características y sobre todo ese concepto, capacidad, ¿no? En donde todos estamos integrados, que todos nuestros usuarios y todas las personas que estamos en este mundo de los centros educativos, de los centros ocupacionales, donde trabajamos, pues podíamos participar. A mí me gustaría aprovechar este Día de la Discapacidad. Es una reflexión, por supuesto, personal y puede estar en completo desacuerdo conmigo y lo aceptaré y rectificaré. Pero más que Día de la Discapacidad, ¿no debería ser Día de la Diversidad Funcional? Como te dije antes, yo creo que ese sería el concepto que nos enteraría a todos, ¿no? Pero o más bien el día de los que somos todos. Todos tenemos capacidades de todo, ¿no? De alguna manera u otra, formamos parte de la misma diversidad y cualquier concepto que implique integración, yo creo que es bien válido. Más que nada porque si hablamos de diversidad funcional, hablamos en efecto, de lo que acaba de comentar, que todas las personas, sea cual sea su condición, tienen unas capacidades por encima de otras capacidades. Perfectamente sabemos cuál es la realidad de los que ocupan el centro ocupacional de la Villa de Ingenio y por lo tanto se trata de poner en valor, sobre todo trabajar con ellos, poner en valor esas virtudes, por supuesto ayudándoles en todo lo demás. Sí, exactamente. Nosotros desde nuestra labor o el día a día nuestro intentamos resaltar esas funciones que ellos pueden hacer, ¿no? Y que son un colectivo que continuamente nos enseñan a nosotros también, ¿no? Entre todos formamos una diversidad bastante enriquecedora y compartimos momentos como este en donde podemos mostrarnos hacia la comunidad y visualizarlo de alguna manera a través de una actividad como esta, ¿no? Que era crear un simple vídeo, pero que para nosotros no es tan simple, sino que mostramos muchas cosas, muchas facetas, muchas características, muchas fortalezas que nuestros muchachos tienen y nuestras muchachas, evidentemente, y que nos parecía interesante llevarlas a cabo a través de este vídeo. Bueno, yo nunca me canso de reconocer a las personas que trabajan en este mundo con estas personas y cuando uno tiene la oportunidad de hablar con ellas, pues subrayan precisamente eso, lo que además todos los demás podemos aprender de ellos y lo enriquecedor que llega a ser en el día a día. Sí, no me canso de decir que levantarse un día y venir a estar con ellos aquí es lo de lo más importante que podemos tener nosotros, ¿sabes? Porque es un aprendizaje diario, ¿sabes? De fortaleza, de ganas, de alegría, de felicidad, todas esas cosas que todos son valores que la sociedad de alguna manera lo tiene muy soterrado, muy no le da sentido, lo tenemos un poco ahí que necesitamos de ellos habitualmente, ellos no lo tienen, ¿no? Ellos vivían. Entonces, agradecidos por formar parte de esta gran familia y sobre todo de compartir y de tener la posibilidad de estar trabajando con ellos, disfrutando de estas actividades y digamos hacer partícipe al resto de la población de ellos.
Juan José, el planteamiento sobre Todos somos capaces, bueno, a partir de hoy se va, a partir de hoy ya se está publicando, lo estamos viendo además a través de la pequeña pantalla. ¿Cuál es el mensaje de cara a la ciudadanía en este día tan marcado, este 3 de diciembre? De alguna manera lo que hemos estado hablando, queremos dar, visualizar de que todos somos capaces, ellos y nosotros, o sea, que estamos integrados, pero necesitamos de demostrar que con este vídeo, pues que esas facetas que ellos hacen, que te digo, intentamos que cada uno de ellos intentara sacar esa faceta que más les gustaba desarrollar, pues nos representa a nosotros también, ¿no? Y de alguna manera también queremos que ellos sean más, o sea, ayudar a esa inclusión que necesita la población, que hace y permite que estamos todos más integrados, ¿no? Y el poder utilizar este tipo de herramientas que facilita el llegar a todo el mundo, pues son de esas pequeñas gotas que nos ayudan diariamente a sensibilizar de alguna manera a la población. Creemos que se ha hecho tenemos un taller de animación, esa idea se sacó de ese taller, se enlazó a una actividad que del día de hoy promocionó la Caixa, se creó este trabajo, un trabajo que se lleva desarrollando en nuestro centro, hemos llevado los días desde sus casas, desde sus hogares, hemos tenido escenarios en la calle también, y de ahí hemos creado un trabajo bastante enriquecedor y que nos parecía oportuno y necesario demostrar un día como el de hoy. Juan José Estupiñán, hemos hablado de todo lo que se realiza el día a día, en fin, ese trabajo que no tiene precio por parte de todos ustedes, y además en un año que ha traído bastantes complicaciones, ¿verdad? Sí, así, bueno, creo que esto nos ha afectado a todos de una manera o de otra, ¿no? Adaptarnos a esta nueva realidad ha supuesto para nosotros también un esfuerzo, pero de alguna manera lo hemos conseguido superar porque tenemos una gran familia, ¿sabes? Y hemos sabido concienciar y la realidad que estamos viviendo, y hemos empezado un poco a entrar en la normalización de participar en actividades que de alguna manera permitiera tener las medidas necesarias para hacer una actividad ecuestre que hemos realizado, donde los chicos y las chicas pudieron perfectamente disfrutar esa actividad como lo hacíamos últimamente, pero con esas medidas que hemos puesto, además de otras medidas que hemos hecho en el centro, que han permitido que el día a día en el centro sea más fácil, ¿no? Y a eso sumarle esa parte, digamos, educativa o preparatoria de los conceptos básicos del día a día, ¿no? El lavado de manos, mascarillas, el higiene personal, la distancia, todo este tipo de medidas que intentamos un poco siempre recordar y reforzar diariamente para que ellos puedan hacer tanto aquí como fuera del centro, más las medidas que se han hecho en el entorno del espectáculo. Bueno, ya estamos concluyendo la conversación. Les ruego disculpen, no siempre se dan las condiciones para una comunicación óptima. Juan José Estupiñán, monitor del Centro Ocupacional de Ingenio, enhorabuena por la tarea y sobre todo a los chicos y chicas por ese trabajo y por su día a día en el centro. Vamos a, para despedirnos, vamos a ver al completo este vídeo, Todos somos capaces, pero en cualquier caso, ahí queda nuestra felicitación, Juan José, por este día. Muchas gracias, vuelvo a repetir, daros la oportunidad de participar en tu espacio, a este canal y a todos los medios de comunicación locales que se han hecho eco de este trabajo y de alguna manera lo han difundido y han participado de esta manera, ¿no? Y que digamos que nos sentimos muy agradecidos por esa labor que estamos realizando. Ha sido todo un placer y todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Nosotros cumplimos con esa
referencia. Vamos a finalizar con este vídeo. Les emplazamos a una nueva edición de Sureste Contigo en la jornada de mañana, viernes 4 de diciembre. Hasta entonces, sean felices y esperamos tenerles de vuelta tras la pantalla en la jornada de mañana, si tenemos su confianza. Buen día. Dos pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias, pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto es pa' toda la vida. Me estoy acordando de esa mujer. Esto es pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias, pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto es pa' toda la vida. Estoy acordando de esa mujer para toda la vida. ¿Será aquella rumba que nos cogimos? Ay, ¿qué será? ¿Será aquel verano que nos comimos? Ay, ¿qué será? ¿Será el Mitsubishi que condujimos? Ay, ¿qué será? ¿O de la carretera que nos salimos? Ay. Métele sazón, batería y reggaetón, ton. Esta canción sé que la pone de rintón, ton. Me encanta el arroz, pero con su con. Y el que se pase conmigo le doy su trompo. De la calle yo nunca voy a dejar de ser. No todo el mundo sabe dónde yo crecí. Nadie es eterno, pero yo siempre voy a existir. Porque el de arriba fue quien me puso aquí. Yo bebo los lunes, acabo el domingo. Ay, ¿qué será? Soy el flaco lindo de Santo Domingo. Ay, ¿qué será? De cariño a mí me dicen mandingo. Ay, ¿qué será? Where are you from? Me dicen los gringos. Esto es pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto es pa' toda la vida. Me estoy acordando de esa mujer. Que yo no quiero que te aprendas mis canciones, bebé. Solo que las goces y las bailes otra vez. Mami, hoy te veré y no me atreveré. Y aunque camine medio zombi, tanto chévere. Si somos dos pa' tres, jugando en casa, ven. Y vacílame otro poquito como sabe hacer. Dale tú métete, mándame un TBT. Y si te quieres ir pa' coño, dale vétete. ¿Será aquella rumba que nos cogimos? Ay, ¿qué será? ¿Será aquel verano que nos comimos? Ay, ¿qué será? ¿Será el Mitsubishi que condujimos? Ay, ¿qué será? ¿O de la carretera que nos salimos? Ay, esto es pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto es pa' toda la vida. Me estoy acordando de esa mujer para toda la vida. Posa la para de este lado, la para, la para. Una vaina va a ganar, tú sabes hasta cuándo. Pa' toda la vida. Ay, 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 ay. Calamardo y Patricio, Don Patricio. KCOB, si se te olvida. Esto es pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias, pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto es pa' toda la vida. Me estoy acordando de esa mujer. Esto es pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto es pa' toda la vida. Me estoy acordando de esa mujer para toda la vida. ¿Será aquella rumba que nos cogimos? Ay, ¿qué será? ¿Será aquel verano que nos comimos? Ay, ¿qué será? ¿Será el Mitsubishi que condujimos? Ay, ¿qué será? ¿O de la carretera que nos salimos? Ay. Métele sazón, batería y reggaetón, ton. Esta canción sé que la pone de rintón, ton. Me encanta el arroz, pero con su con. Y el que se pase conmigo le doy su trompo. De la calle yo nunca voy a dejar de ser. No todo el mundo sabe dónde yo crecí. Nadie es eterno, pero yo siempre voy a existir. Porque el de arriba fue quien me puso aquí.
Yo bebo los lunes, acabo el domingo. Ay, ¿qué será? Soy el flaco lindo de Santo Domingo. Ay, ¿qué será? De cariño a mí me dicen mandingo. Ay, ¿qué será? Where are you from? Me dicen los gringos. Esto es pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto pa' toda la vida. Me estoy acordando de esa mujer. Que yo no quiero que te aprendas mis canciones, bebé. Solo que las goces y las bailes otra vez. Mami, hoy te veré y no me atreveré. Y aunque camine medio zombita, esto chévere. Si somos dos pa' tres, jugando en casa, ven. Y vacílame otro poquito como sabe hacer. Dale tú métete, mándame un TBT. Y si te quieres ir pa' coño, dale vétete. ¿Será aquella rumba que nos cogimos? Ay, ¿qué será? ¿Será que el verano que nos comimos? Ay, ¿qué será? ¿Será el Mitsubishi? Dos pa' toda la vida. Los panas, la calle, la... I am María Luisa. I like Occupational Center. We are all capable. You